Lo que no se entiende ahora es cómo una gobernadora con un discurso de unidad, de trabajo, de participación, de conciliación, no lo lleven de la mano sus principales colaboradores que han realmente convertido algunas dependencias del gobierno estatal en zonas de guerra. Y si hubo una transición tersa entre Mara y Carlos, ¿por qué provocar el caos? ¿Quién se beneficia del caos? Es una teoría que ya hemos puesto sobre la mesa otras veces. Alguien está buscando el caos para beneficiarse. Y en algunas dependencias, principalmente las de finanzas, se está generando caos. Y digo las de finanzas en todas las dependencias. No me refiero a Sefiplan como tal, sino todas las dependencias tienen un área de finanzas. Y de ahí se desprende también la parte de los recursos humanos, donde si ciertamente han tenido la estrategia y el tacto y la justificación, lo que no se comprende es por qué generar el caos. O sea, hay formas y se pueden usar bastante bien.